Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. Última parada en la actualidad de la semana. Lo que no cambia es nuestra compañera Isabel Cerezo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y esa primera parada nos vamos a situar en el Ejecutivo Regional esta mañana. Se ha presentado la Feria de la Alubia, que se celebrará el próximo domingo día 18, si no me equivoco, allí en Casar de Priedo. Eso es, una fiesta declarada de interés turístico regional a la que asisten miles de personas todos los años y en la que de nuevo desde el Gobierno de Cantabria y desde la Oficina de Calidad Alimentaria ponen el acento en la importancia de organizar ferias que valoricen, pongan en valor nuestros productos agroalimentarios. Además, destacaban desde la Junta Vecinal, que son quienes organizan pues el grueso de todo el programa, en que las fechas en las que se suele celebrar esta Feria de la Alubia pues no son muy turísticas, sin embargo es un reclamo, ya hablamos de la edición número 14, uh-huh, nada más y nada menos, y eso habla de que en los últimos años pues el organizar ferias y encuentros de este tipo pues nos sirve para poner en valor nuestros productos. Durante ese día van a ser infinidad, charlas, talleres, degustaciones por la calle, pero sobre todo 15 restaurantes de la comarca se han sumado a la iniciativa y en sus cartas, en sus platos ofrecerán ese día todo lo relacionado con la alubia o con este tipo de legumbre, ¿no? Entonces lo decimos con una semana de antelación para que lo sepan, para que ya pues se pongan al día en cuanto a horarios de tren, porque decían que este año habían hablado con Renfe para facilitar que la gente se traslade mejor que en sus coches en tren. ¿Por qué? Porque la estación de Casar está en el centro del pueblo, entonces el que asiste cada hora tiene además frecuencia al tren, puede ir a las 10 de la mañana y luego en cualquier momento del día se puede volver y lo tiene ahí a tiro de piedra. Entonces, como digo, una iniciativa más de la Consejería de Medio Rural y presencia del consejero en la presentación de la misma, que ha servido, enlazo con lo siguiente, para hablar un día más, hemos venido hablando del lobo toda la semana, pues un día más esas palabras, ese supuesto encontronazo, ¿no?, que ha habido entre la consejería y la delegación del gobierno en torno a este asunto. Jesús Soria ha querido relajar un poco los nervios, ha dicho que siempre la colaboración entre ambas instituciones, porque comparten muchos de los objetivos, ha sido muy cordial y que por tanto en este tema tampoco va a ser menos. Van a hacerse responsables de los daños producidos por el lobo en virtud de la aprobación de esa ley, y será cuando ya la ley esté aprobada y tramitada cuando pida una reunión con el delegado del gobierno, Pablo Zuloaga, para ver en qué medida el Estado, el Gobierno central, puede colaborar también en la solución de este problema. Pero hay otra pata que ha salido en las últimas horas, que es el secretario general de la agrupación UGANCOA, Gaspar Anabitarte, que ha salido pues criticando un poco la gestión que en los últimos años se había hecho y que por eso estamos así hablando hoy, día 9 de noviembre, de los daños que produce el lobo y que todavía nadie se hace responsable. Pues bien, en una próxima reunión que va a tener el consejero, le va a convencer, está seguro, con argumentos de que es lo mejor que se ha podido hacer y por tanto dice desconocer, Gaspar Anabitarte, muchos de los criterios que ha seguido la consejería para poner encima de la mesa esa solución. Bueno, pues sin duda hablaremos de esa próxima reunión. De lo que vamos a hablar ahora es del barrio de Polio de Santander, porque está en obras el barrio, su entorno, y esta mañana ha estado allí para comprobar su evolución la alcaldesa de Santander, Gemma Igual. Sí, Gemma Igual, que ha comprobado in situ pues cómo va el desarrollo de los trabajos, unas obras que todavía se van a alargar durante los próximos meses y que sí que ha puesto pues en orden el ordenamiento que va a tener. Hablamos de una nueva actuación de renovación urbana en el entorno, con instalación de zonas verdes, de mobiliario urbano que hagan de esta zona de la ciudad pues un entorno, como decimos siempre, más accesible, más amigable, y como digo, veremos en los próximos meses el resultado final de unas obras que de momento reconoce se están cumpliendo, uh-huh, los plazos.
El 21-22 de noviembre se celebrará la Feria del Empleo promovida por la Universidad de Cantabria. Eso es, una iniciativa que entra dentro pues, de las iniciativas que está promoviendo la Universidad de Cantabria para fomentar la empleabilidad de sus egresados. En ella colaborarán 40 empresas que pondrán a disposición de los estudiantes un total de 200 puestos de trabajo entre puestos como tal y periodos de prácticas. La Universidad de Cantabria, que trata siempre de fomentar iniciativas que no solamente contribuyan al enriquecimiento y a la formación, sino que luego esos estudiantes que acaban una carrera pues lo tengan un poquito más sencillo para incorporarse al mercado laboral. Y este tipo de encuentros son una oportunidad para eso. Así que en la Facultad de Económicas y Derecho, esos dos días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los estudiantes, pero también cualquiera que esté interesado en conocer la oferta que ofrecen determinadas empresas de la región, puede acceder y ver pues, qué condiciones, qué requisitos son necesarios para poder optar a una de las plazas. Hoy en el informativo, Isabel, también podrán ver los espectadores a la lideresa, la líder de los populares, María José Sainz de Buruaga. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Cuáles son las últimas noticias? A ver, pues las últimas noticias son que echa la pelota al tejado del gobierno regional ante esa propuesta de abstenerse en la votación de los presupuestos. Dice que la respuesta o la callada que se ha dado por respuesta por parte del gobierno regional dice y mucho. Si no se apoyan en los populares y por tanto no salen adelante con esa abstención los presupuestos es porque no quieren una situación de recesión mucho más complicada, un escenario mucho más complicado. Se barajó en el año 2015 y aseguran ellos bajaron los impuestos porque está claro que el que las familias, el que las personas dispongan de más dinero en sus bolsillos contribuye a dinamizar la economía. Entonces será el gobierno, dice María José Sáenz de Buruaga, el que tendrá que explicar por qué con 400 millones de euros más para poder gestionar no se bajan los impuestos y se mete el sablazo a los ciudadanos. Tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina, estamos a horas de comenzarlo. Isabel, ¿qué tiempo nos espera? Porque por la cara que tiene Isabel ahora mismo creo que nos va a dar alguna alerta. Moviditos y sol poco es el que vamos a ver este fin de semana. Cielos cuanto mejor puedo adelantar nublados, pero estamos en alertas, no solo nosotros, un total de 17 comunidades de España lo estarán a lo largo de hoy viernes, mañana sábado sobre todo, por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en el caso de la región. Fenómenos costeros con olas de 4 y 5 metros, así que. Y las temperaturas, mira, las temperaturas no son muy bajas, suben, tienden a subir, pero esa inestabilidad, como digo, de viento, algo de lluvia y mar movidita, pues es lo que nos espera para sábado y domingo. Bueno, pues no se preocupen, porque yo les voy a dar una de las soluciones alternativas para enfrentarnos a estas rachas de viento y a la lluvia. Recomendaciones de la guía Go. Vamos a empezar con planes musicales todos a cubierto, así que tomen buena nota y a pasar buen fin de semana. El viernes a las 8:30 el Palacio de Festivales acoge la gira Espejos y Espejismos de Love of Lesbian. Espejos y Espejismos no es una obra de teatro ni un musical. Podría ser definido como un concierto teatralizado basado en el repertorio más ensoñador del cancionero de Love of Lesbian. La música como reflejo de nuestra realidad o la música como creadora de espejismos donde refugiarse. Una dualidad que muchas veces se confunde en una misma melodía y en un mismo verso. La nueva puesta en escena de Espejos y Espejismos será reactualizada escénicamente e incorporará algunos temas del poeta Halley, aunque conservará su mágica y minimal esencia. El ciclo Escena de Cantabria presenta en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega a Menai. Será el viernes a las 9 de la noche y nos acercará a su tercer trabajo, Red Dragon. En este disco pasa de un estilo cercano al folk americano de sus anteriores trabajos a un sonido más próximo al rock, llegando a todo tipo de corazones y haciendo que la piel se erice al escuchar su cálida voz. Jolene, Jolene.
El sábado a las 9 de la noche, la Sala Black Bear de Santander cobija la Megamelt Party, una fiesta de neo garage rock y psicodelia, en la que Black Maracas presentará su directo de lujo. La nueva ola de garage y psicodelia que hará Rasa Australia llega a Santander. Está formada por tres miembros de los Nasties que se han unido a Adrián Martín para crear esta banda que enamora a la crítica internacional. El domingo a las 8:30, el Rubicón presenta una cita más con sus domingos invertidos, en los que el espectador elige el precio de la entrada por el sistema de taquilla inversa. En este caso asistiremos al concierto de Nude Trio, una banda de jazz funk de Cantabria formada por Beltrán del Álamo al bajo eléctrico, Nicolás Alvear a la guitarra y Neco del Río a la batería. Su música se ve influenciada principalmente por los clásicos del jazz y todas sus posteriores vertientes, además de otros estilos. El domingo a las 8:30 podremos disfrutar del concierto de Jam for Sugar en La Viga. Jam for Sugar es un nuevo proyecto de funky rock psicodélico que viene pisando fuerte desde Boadilla del Monte y está compuesto por Álvar García, Alberto Domínguez, Adam Bradens, Carlos Badanelli y Alexander Valeriano.